Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho, diálogos jurídicos y algo más. Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo, en el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor. Excelente. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por el favor de su compañía. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial porque hemos estado teniendo algunos programas jurídicos. Sin embargo, me han escrito muchos amigos y amigas. Me dicen, ¿y cuándo vamos a platicar de condominios? Y bueno, hoy es el día, vamos a tratar ese tema de los derechos y obligaciones de quienes son propietarios de un inmueble que esté sujeto al régimen de propiedad en condominio. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo. Lo primero que tendremos que hacer para entender el condominio es analizar el concepto de propiedad. El concepto de propiedad pues viene desde hace muchos siglos y nos llega a nuestro país y nos dice que el derecho a propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, ¿no? Para los romanos existía ese derecho que era el tocar o tomar de un bien, sacar el máximo provecho, ¿no? Como lo dividían los romanos, pues en tres vertientes: era el derecho de uso, de abuso y del disfrute. El uso, bueno, todo lo conocemos, esto es, si yo soy propietario, puedo usarlo de la manera que me plazca. El abuso es que incluso podía yo llegar a destruir ese inmueble o ese bien sin ningún problema, sin ninguna consecuencia. Y el disfrute es precisamente el que yo tengo esa posibilidad de que puedo ser beneficiario de los frutos. ¿A qué se refiere esto? Muchas personas que no son abogados desconocen el término y es simple y sencillamente que yo puedo disponer de ese bien y ese producto es para mí. Y el caso más concreto es el tema del arrendamiento. O sea, yo puedo dar un arrendamiento y el fruto que es el producto de ese arrendamiento es en mi beneficio, aunque lo esté usando otra persona. Esa otra persona me está pagando por usar ese inmueble. Entonces, hasta aquí tendríamos el concepto de propiedad genérico y así se manejó, ¿no?, a través de los siglos. En nuestro país tenemos una tradición en el derecho civil, prácticamente lo adoptamos del derecho romano, posteriormente obviamente llegó a España, en la conquista los españoles nos trajeron su sistema jurídico y se queda vigente en nuestro país, ¿no?, en ese sistema jurídico. Por esa razón es que en las escuelas de derecho dan esa clase de derecho romano de las primeras, los primeros semestres, porque precisamente son todos los antecedentes de nuestro derecho y prácticamente con algunas cuestiones de nombre, pero los conceptos son exactamente los mismos. Después, este concepto de propiedad va evolucionando y dicen algunos tratadistas que el condominio, sus primeros antecedentes son en la Edad Media, cuando se empiezan a construir las ciudades amuralladas ante los embates de los feudos contiguos, pues los señores feudales las cerraban y les ponían murallas. Entonces al interior de esas ciudades comenzaban a crecer de manera vertical y empezaron a darse ahí, digamos que, algunos conflictos entre esos propietarios, porque
quién es el que iba a darle, por ejemplo, mantenimiento a los techos o a los pisos o al terreno, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se genera aparentemente el primer antecedente del derecho de copropiedad y posteriormente el de condominio. Este derecho sigue evolucionando, sigue cambiando y en nuestro país el primer cuerpo legal integral que maneja el condominio se promulga en 1954 y para muestra que lo trajimos de España, se llamó la Ley de Propiedad y Condominio de los Inmuebles Divididos en Pisos, Viviendas y Locales. Si alguna vez escuchan alguna película española, se dan cuenta que al condominio lo llaman pisos, ¿no? Esa es su forma de hacer la distinción. Como en los países de Sudamérica tienen otro concepto, ¿no? Le llaman a veces propiedad horizontal, nosotros lo llamamos condominio, pero al final el concepto es exactamente el mismo. Entonces, de ahí surge el primer cuerpo normativo que rige en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y estuvo vigente hasta 1972, esa ley. Y a partir de 1972 surge el Infonavit y empieza a construir las grandes unidades habitacionales que todos conocemos y surge la necesidad también de actualizar el marco normativo. Y entonces se promulga la ley sobre el régimen de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal. Mucho ojo, en todos los estados de la República, en las 32 entidades, se cuenta con un cuerpo normativo que regula el régimen de propiedad en condominio. Sin embargo, no necesariamente se encuentra en un cuerpo como en el caso de Ciudad de México, como en el caso de Guerrero, sino puede estar dentro del Código Civil o incluso a veces en códigos urbanos. Cada legislatura tiene esa posibilidad de legislar sobre la materia y lo que sí es cierto es que en todas las 32 entidades se encuentra vigente. Entonces, estos conceptos son adaptables a cada una de las entidades en las que se encuentran y obviamente bajo las necesidades diferentes, ¿no? No sería lo mismo un condominio si es que lo existiese en el estado de Chihuahua, donde si algo le sobra es terreno, a en la Ciudad de México, donde el tema del espacio se ve reducido y existe esa necesidad de construir de manera vertical. Entonces, la ley de propiedad en condominio comienza a hacer su descripción, ¿no? Es un cuerpo normativo ordenado en varios capítulos. Y nos dice, sus primeras definiciones, que dice que se denominará el condominio al grupo de departamentos, viviendas, casas, locales o naves de un inmueble construidos en forma vertical, horizontal o mixta para uso habitacional, comercial o de servicios, industrial o mixto y susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquel. Aquí este es el primer tema. Para que exista o pueda constituirse un condominio, esas viviendas locales, bodegas, deben de tener o ser susceptibles de tener una salida propia, ¿no? Me explico, o sea, la salida de esa casa debe dar a un elemento común, esto es a un pasillo, a unas escaleras, a un elevador, y a partir de ahí comunicarse hacia el exterior. En el caso de una fallida, quiero pensarlo de esa manera. Alguna vez algunos legisladores hablaban de hacer un condominio familiar. Esto es, lo sabemos que en la Ciudad de México y prácticamente en todo nuestro país, algunas familias empiezan a construir, ¿no? De manera irregular y de repente pues ya los hijos, los nietos se encuentran viviendo con toda la familia y algunos legisladores pensaron que era buena idea hacer un condominio familiar, pero precisamente rompe con este primer principio que dice que debe de tener el condominio salida propia y lo cual la mayoría de los condominios familiares no lo tenían. Amigos, mi querida productora me dice que nos vamos a una pausa, regresamos en un breve momento y continuamos platicando. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo?
Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. No te quedes sin hacer nada en casa. El equipo de Andasen Social Economic Networker, presente desde hace 2 décadas, te ofrece una oportunidad real para generar importantes ingresos. Si te interesa o quieres saber más, envía la palabra yo al teléfono 55 43 68 92 79 o al 55 38 27 49 55 y tendrás asesoramiento gratuito. Consume, comparte y gana con The Andasen. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo. Invierte una hora de tu tiempo escuchando Proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Con raíces fuertes como su fijación, crema para peinar Huella How. Con gran durabilidad en tu peinado diario. No deja residuos ni deja grasoso tu cabello. Con 4 aromas legendarios. Coco, kiwi, frutos rojos y mate. Lucirás espectacular y fresco. De venta en Barber Corner Store. Manzanares número 1, esquina con calle de Roldán, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Facebook Barber Corner by Daily. O al teléfono 55 64 20 74 34. Huella How. Ok, ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a todas nuestras amigas. Antes de irnos al corte, platicaba acerca de este condominio que se les ocurrió que fuese familiar, pero no tenía esos elementos de salida propia. Esto es, no podía yo hacer un condominio de una recámara, porque obviamente iba a pasar sobre la sala o sobre el comedor de esa propiedad, y entonces ahí no se da ese requisito que nos pide o nos exige la ley, ¿no? Entonces sí tiene que tener una serie de requisitos, y aquí empezamos ya a la parte un poco compleja de lo que es el condominio, pues incluso la propia ley nos dice que es el régimen de propiedad en condominio, y el concepto de régimen nos dice que es un conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una cosa y que definen la administración de un estado o de una entidad. Wow. Entonces, la propiedad común pues tiene unas ciertas reglas. Estas se rigen por el Código Civil, ¿no? Por las reglas civiles. Pero si se dan cuenta, el condominio tiene reglas adicionales. Esto es, no solo la parte de la propiedad, que está regida por el tema civil, sino la propia norma, que es la ley de propiedad en condominio, es una serie de normas adicionales. Después tendríamos los usos de suelo que nos dictan o nos emiten las autoridades administrativas. Y también tenemos el caso de que cada uno de los condominios habitacionales, de servicios, de oficinas, todos y cada uno también cuentan con un reglamento interno. Entonces esas reglas también tienen que ser observadas por quienes son los condóminos y quiénes son sus habitantes o usuarios. Ya más adelante veremos ese tema de cómo cuál es la definición de estos 3 conceptos. Ahora, ¿cómo comienza el condominio? Porque mucha gente ni siquiera sabe. Yo podría ir en mi coche, en el metrobús, ir viendo algunos de los edificios por los que va pasando la avenida, y yo no podría saber cuál de esos edificios se encuentra bajo el régimen de propiedad en condominio, ¿no? Había por ahí algunos arquitectos que le ponían en el nombre, ¿no? A la entrada del condominio Insurgentes, condominio, y le ponían nombre de algunas damas, ¿no? El condominio Isabel.
Pero a ciencia cierta eso no nos dice si ese edificio se encuentra bajo el régimen de propiedad en condominio o no. ¿Cómo podríamos saber, cómo podemos conocer si efectivamente este inmueble se encuentra bajo este régimen de propiedad? Pues es la escritura constitutiva. ¿Y cuál es ese documento? Dice, la ley dice que la constitución del régimen se da de la siguiente manera. Es el acto jurídico a través del cual el propietario, o la ley dice propietarios, pero el término correcto sería copropietarios de un inmueble, instrumentarán ante notario público declarando su voluntad de establecer esta modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento. Ese es el secreto o la base del condominio, que se haya constituido bajo una escritura pública con un notario público. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, obviamente existe un terreno original, ¿no?, de X número de metros, y el dueño o propietario, y aquí a lo que la ley se refiere como copropietarios, porque pueden ser, pues no sé, los hermanos, ¿no?, los primos dueños, todos los dueños de ese terreno, acuden con un notario público y manifiestan su voluntad que en ese terreno van a hacer o van a desarrollar un condominio. Puede ser que ese inmueble no nada más sea el terreno, sino también ya exista una edificación. Entonces van con el notario público y le dicen que es su voluntad constituir bajo ese inmueble el régimen de propiedad en condominio. Esa es la manera en que va a existir o van a ser un inmueble bajo este régimen de propiedad. Esta escritura constitutiva no se puede hacer porque se me ocurrió hacerla de una manera unilateral. Obviamente, si es un proyecto, debo de tener una serie de requisitos o de cumplir con una serie de requisitos de índole administrativo previo a que me puedan autorizar la constitución de ese régimen. Y me voy a explicar. Si yo tengo un terreno en una avenida secundaria, pues tal vez de acuerdo a las normas técnicas, de acuerdo a las normas administrativas, yo no puedo construir más allá de 2 o 3 pisos, o bien el terreno sea del tamaño que sea, la norma me dice que no puedo construir más que una sola casa, ¿no? Entonces, dependo de esa disposición administrativa para saber. Y esto atiende a una lógica, mis queridos amigos. No es porque se supone que la autoridad sea caprichosa, que a veces lo es, pero bueno, se supone que el fundamento es porque la dotación de servicios no se cumpliría, ¿no? Por ejemplo, en una colonia X, de tener una casa habitación, pues de repente yo le digo, pues voy a construir un edificio de 20 pisos, de, no sé, les gusta 5 o 6 departamentos por piso, y entonces la densidad poblacional es enorme. Entonces la dotación de servicios no alcanza para todas las familias y todas las personas que van a vivir ahí. Obviamente sería dotación de agua potable, dotación de servicios para la conexión al drenaje, la dotación de energía eléctrica. Obviamente tendría ahí un problema de saturación de las avenidas, ¿no?, de conexiones, etcétera, y se supone que esas son las restricciones por las cuales la autoridad administrativa tiene clasificado, en el caso de la Ciudad de México, todas las alcaldías. Todas las alcaldías están clasificadas, tienen una clasificación de uso de suelo, el cual aparentemente no se puede modificar, ¿no?, porque hicieron ese análisis y esas normas ya tienen vigencia desde hace varios años. Algunas personas dicen, bueno, de repente, ¿por qué sí se pueden hacer? Lo que pasa es que algunas veces se justifica porque ya existía ese edificio. Entonces, tal vez ese edificio tenga 20 departamentos, es un edificio viejo, pero ya tiene derechos adquiridos. Si bien ahora la norma me dice que no puedo construir más que una vivienda ahí, mis derechos ya fueron vigentes. Y sí, recordemos que la no retroactividad de la ley en perjuicio alguno de una persona, aquí sería aplicable, ¿no? No puedo aplicar una norma en mi perjuicio, sí en mi beneficio. Por tanto, si tú me limitas el uso, a mí no me aplica porque me estarías perjudicando. Y eso es a veces como llegan a obtener, y para los vecinos, pues obviamente resulta esto un poco
complicado y difícil de entender porque dicen, no, pues, no, no es posible, ¿no? Nuestra normatividad nos dice que no se puede construir más allá, pero bueno, sería en cada caso concreto. Ahora, ¿qué nos pide aparte la escritura constitutiva? Bueno, nos pide una serie de requisitos adicionales, ¿no? Como son las dimensiones, medidas, linderos y colindancias del inmueble, si obviamente va a ser de uso habitacional, si va a ser de uso comercial, y todo lo que es la clasificación de esas, o definición de esas áreas comunes, y de cuáles son también las áreas privativas. Aquí viene el primer punto y que es fundamental para el condominio, porque derivado de esa escritura que les comentaba, que era la primigenia, se desarrolla la escritura constitutiva y tendremos que hacer ese desglose de las unidades privativas, señalando con quién colinda, si colinda con otro apartamento, bajo qué medidas, si colinda con fachadas, si colinda con azoteas, si colinda con terreno, con escaleras, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se da la famosísima, el indiviso. Y me voy a referir ahorita aquí porque este factor es uno de los principales para determinar las cuotas de mantenimiento, de administración, de reserva, etcétera. ¿Cómo sacamos esto? Esto es, bajo un cálculo básico de una regla de tres, esto es, de los metros cuadrados totales de un inmueble, de un edificio, se saca la proporción de los metros cuadrados de cada uno de esos departamentos o casas, porque pueden ser horizontales, pueden ser casas, y esa proporción, ese porcentaje es mi proporción de indiviso, este es mi porcentaje de valor en proporción a todas y cada una de las demás unidades privativas. Ese es un factor muy importante porque, insisto, en algunas ocasiones es materia de disgusto, pero en algunas puede ser una ventaja. Ese indiviso es el que me va a determinar cuáles son mis obligaciones respecto al pago. Y aquí viene el primer conflicto, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué un penthouse que tiene 200 metros paga más que el departamento de 100 metros? Si al final el trabajo de un conserje pues es el mismo de abrirnos la puerta al del penthouse, al del 100 metros o al que tiene menos metraje, el policía pues nos vigila a todos, porque esa desproporción de cobrarnos más a los que más indiviso tenemos. Ahí sí suena bastante injusto porque así lo indica la ley y en esa proporción, pero tiene una lógica respecto al interés de mi propiedad, porque obviamente yo voy a ser mayormente propietario de las áreas comunes, y digamos en una decisión de asamblea de condóminos, por ejemplo, para modificar la escritura constitutiva, que ahí nos piden una proporción de valor para modificar el reglamento interior, o en el caso de la ruina del condominio, si este inmueble sale a la venta porque ya no fue posible la reconstrucción, pues a mí, que yo tengo mayor número o mayor proporción de indiviso, al final me van a pagar a mí una mayor parte o la proporción mayor que el que tenía un departamento de 100 metros o del que tenía un departamento de 50 metros. Entonces, sigo conservando mi valor en esa proporción, pero a la hora de los pagos de gasto corriente, pues sí puede parecer un poco injusta, ¿no? Una vez que terminamos de hacer todo este documento, que insisto es con un notario público, es importante conocer todo lo que se llama el apéndice de estos de este documento, porque muchas personas nada más conocen, y a veces ni conocen, la escritura constitutiva, pero el notario público tiene un archivo que se llama el apéndice, y quien constituye el régimen tiene que darle todos estos documentos. Entonces ahí constan planos generales de hidráulicos, eléctricos, de instalaciones hidrosanitarias, los materiales de construcción utilizados, etcétera, etcétera. A partir de ahí, de esos documentos, bueno, tenemos un elemento de conocimiento mayor de lo que es nuestro inmueble y cómo
vamos a poder operarlo en caso de que llegara a tener alguna falla o de alguna manera tengamos que hacer alguna compostura. Entonces, vamos por estas partes, ya tenemos ahora sí cómo se constituyó el régimen, cuál es el documento original, que es la escritura constitutiva del régimen, y ya, tenemos al constituyente del régimen. Él es el dueño absoluto de ese inmueble, con sus 100, con sus 200, con sus 300 departamentos. Hasta ahí él es el dueño absoluto, y incluso podría ser que el día de mañana él dijera, bueno, ¿saben qué? Yo ya no quiero que este inmueble sea condominio, y pudiese revocar esa voluntad, yendo con el notario público, diciendo, hey, ¿sabes qué? Se ha cuestionado el condominio y lo regreso al derecho común, al derecho de propiedad regido por el Código Civil. Sin embargo, si este propietario que constituyó el régimen enajena, y me refiero a enajenar con vender o traspasar un inmueble, con uno que él venda, él ya no puede revocar ese régimen. Queda convalidado y ya él sería condómino mayoritario, y obviamente quien le adquirió esa unidad privativa sería también condómino con una minoría, pero también lo tiene. Entonces, en ese momento se convalida el condominio. Muchas personas, lo he platicado también con nuestro invitado del programa anterior, el tema de los usos, ¿no? ¿Por qué lo vamos a usar para casa-habitación? Y si es casa-habitación, ¿por qué no lo puedo usar para oficina? ¿Por qué no lo puedo usar de oficina para casa-habitación o comercial, etcétera? Precisamente porque uno de los documentos que les comentaba es, para que yo pueda constituir el régimen, debo de pedir también a la autoridad administrativa cuál es el uso general, ¿no? Entonces, normalmente son casas-habitación, entonces se me va a expedir ese permiso para que sea casa-habitación. Por tanto, los nuevos condóminos no pueden variar ese uso, ¿no? Los destinos específicos, que son las áreas comunes, ¿no? También, al señalarse así en la escritura constitutiva, bueno, pues nos tenemos que destinarlos a lo que fue dispuesto por esa escritura. Esto es, jardineras, pues no las podemos convertir en estacionamientos no los podemos convertir en bodegas, las bodegas no las podemos convertir en pequeñas tiendas. ¿Por qué? Porque todos esos destinos están contemplados en la escritura constitutiva, que a la vez fue condicionada por la autoridad administrativa para que se cumplieran esos requisitos, ¿no? Entonces, siempre que tengan una duda respecto al uso o destino de un área de su inmueble, el documento ideal es la escritura constitutiva, y si no, pues al apéndice de esta, pues ahí se encuentran todos esos permisos y licencias que la autoridad administrativa previamente tuvo que haber otorgado. Después, una de las cuestiones muy, tal vez de conflicto mayor, si no se empieza a respetar, es precisamente ese uso, porque imaginen ustedes que en los pasillos son, el destino es el libre tránsito, y pues alguna vecina decidió que se veía bonito ahí una jardinera, ¿no? Una planta, y la pone. Digo, puede ser que se vea bonito, sin embargo, estoy cambiando o está cambiando el destino de esa área común, que incluso puede ser hasta peligrosa, ¿no? Ya lo platicábamos también con mi amiga la arquitecta Grisela, que estuvo aquí en un programa, que sobre todo en el momento de los sismos, pues todos esos objetos que se encuentran ahí donde no deberían estar pueden causarnos accidentes e incluso ser mortales, ¿no? Entonces no es tanto de embellecer o no, sino más bien estoy cambiando el destino, y una razón de ser tiene que se deben de dejar de manera para la libre circulación de las personas, ¿no? Hasta ahí tenemos al condómino constituyente y tenemos al condómino que ya adquirió. Pero, ¿qué es el condómino? Dice la ley que el condómino es la persona propietaria de una o más unidades de propiedad exclusiva y quien haya celebrado un contrato a través del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser propietario. Entonces,
El requisito para que yo sea condomino es que sea propietario o vaya a ser propietario de un inmueble. Esto es, el inquilino jamás va a poder ser condomino, ¿no? Es un usuario, pero no puede ser condomino. O los habitantes, ¿no? El hijo, la esposa o el esposo de la condomina no van a ser considerados como condóminos, pues serán considerados como habitantes. Por esa razón, cuando se acuden a las asambleas, la propia ley establece que el condomino podrá ser representado, ¿no? Por esa razón, sí me puede representar mi hija, me puede representar mi esposa, siempre y cuando lleve una carta poder o un poder notarial para que me representen asambleas, porque no tienen calidad de condomino, sino más bien de habitante. Y habitante es aquel que se encuentra en uso, ¿no?, permitido por ese condomino, y pues normalmente es el término que se le da a la familia, ¿no?, o a los parientes, o a quien de manera cotidiana se encuentra haciendo uso de la unidad de propiedad exclusiva y de las áreas comunes. Ahora, ¿cuáles son esos bienes de propiedad exclusiva? De acuerdo a la escritura constitutiva, como lo mencionábamos, ahí se señalan plenamente cuáles son las medidas y colindancias de esa propiedad exclusiva. Entonces, también es el documento fundamental para podernos referir, porque en ocasiones por diseño podría haber alguna duda si un espacio es parte de la propiedad de ese departamento o si finalmente es un área común. Y pongo ejemplo, los departamentos de planta baja que a veces tienen azotehuelas, bueno, que esa área que es, ¿no? O sea, tiene acceso al departamento, pero al final de cuentas, ¿qué es? ¿Es un área común o es parte de mi unidad de propiedad exclusiva? Esa duda se resuelve revisando la escritura constitutiva y revisando mi escritura privada de compraventa o de donación o de la operación que haya celebrado para adquirir de manera lícita ese departamento. Incluso hoy en día también se da los famosos roof garden, que antes pues las azoteas se destinaban para otros usos, ¿no? Para lavado de ropa, tendido de ropa, incluso para la instalación de los cuartos de servicio, y ahora pues los desarrolladores le han quitado esa función y de repente esas áreas, ¿no?, ponen incluso las amenidades que ahora les llaman. Pero ¿qué son? Al final de cuentas, ¿qué son esas áreas? ¿Son privadas o son comunes? Entonces, para resolver esa duda, tenemos que ver nuestra escritura constitutiva y obviamente mi escritura privada de compraventa. Desafortunadamente, a veces se usa un término jurídico ahí, con lo cual no comparto, que es que le llaman área de uso común, de uso exclusivo. Entonces, o es de área común o es de uso exclusivo, pero bueno, así lo señalan. Y me dicen que la azotea, aunque es una área de uso común, yo adquiero el derecho para usarla de manera exclusiva como condomino. E incluso se paga y queda plasmado en la escritura pública. Jurídicamente, insisto, para mí no es muy, muy correcta, pero legalmente se está usando por parte de los desarrolladores, por parte de los vendedores, y queda, mientras conste en la escritura pública de propiedad particular, pues será válida, salvo que haya algún conflicto posterior ahí con los demás, ¿no? Ahora, aquí viene el tema de los bienes de propiedad en común, ¿no? Los bienes de uso común. ¿Por qué se utilizan o por qué se le da ese destino a los bienes de área común? Porque precisamente estamos eficientando en un condominio, porque esos bienes que en general en una propiedad privada serían para mi dominio y para mi uso exclusivo, aquí los voy a compartir. El más grande de todos, ¿no?, en un condominio de naturaleza vertical, pues es el terreno. O sea, el terreno es un área común porque sobre ese terreno se edificó el inmueble, y sobre esa edificación también se encuentran tanto áreas comunes como áreas privativas. Entonces,
por lógica el terreno es una propiedad común, la cual no puede ser dividida, y la cuestión de no puede ser dividida es que nadie se puede llevar su pedazo de terreno, ¿no? El día que se enoje, pues no puedo agarrar mi pedazo de terreno, porque ese día dejaría de funcionar o ser funcional el inmueble, y podría, llegando a que sucediera esa locura, bueno, poner en riesgo a todos los demás, y ya no sería funcional para ninguno. Tampoco me puedo llevar la proporción de indiviso de las escaleras, porque pues también obviamente dejarían de tener una función lógica, ¿no? Y todos y cada uno, si ustedes revisan, todos y cada uno de los bienes y bienes y de propiedad en común, todos tienen esa característica, que si los quitamos, si cada quien se llevara una parte de ellos, dejarían de servir a su propia naturaleza. Y aquí tenemos ya el primer tema. Todos somos copropietarios, todos tenemos una proporción de indiviso, y cómo nos vamos a poner de acuerdo para que esto funcione y camine. Entonces la ley batinadamente señala que va a ser a través de una asamblea de condóminos. ¿Y qué es la asamblea de condóminos? Es una reunión de los propietarios o condóminos. Recuerden que hicimos la distinción de que no puede ser un habitante el condómino, tiene que ser el propietario, donde nos reunimos y tomamos esas decisiones para el mejor funcionamiento del inmueble. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a través de este administrador. Y la administración, aquí tengo un concepto que no es mío, que dice que la administración es una conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos de una organización, resultándole algo imprescindible para su supervivencia y crecimiento. Imaginen ustedes ponernos de acuerdo a todos esos condóminos. De repente es muy complicado, ¿no? De repente todo el mundo cree tener razones, quiere imponer ciertas voluntades. Y pues es un ejercicio aquí verdaderamente democrático, porque la ley dice se va a convocar una asamblea de condóminos, y una vez que se señale el día y la hora para que tenga verificativo esa asamblea, cada uno de esos acuerdos que previamente se hayan señalado en la convocatoria se van a tomar por mayoría de los que estén presentes. Y aquí entramos a los elementos muy generales. Entonces, digamos, si tengo, y la propia ley distingue entre las asambleas ordinarias y las extraordinarias. Me voy a referir primeramente a las ordinarias. Son, por su propio nombre, aquellas que no tienen una trascendencia mayor para el inmueble. Esto no quiere decir que no sean importantes, quiere decir que no tienen una trascendencia. Entonces, el nombramiento de un administrador, el nombramiento de un comité de vigilancia, el establecimiento de las cuotas de administración, de mantenimiento, de reserva, las extraordinarias, es el momento para hacerlo, ¿no? Y cómo se toman esas determinaciones, se toman por votación nominal y directa. ¿Esto qué quiere decir? Aquí, a contrario de la proporción de indiviso, el voto vale igual por cada unidad de propiedad exclusiva. Esto es, si hay 120 departamentos, serían 120 votos los que te tendrían como máximo en una asamblea de ese condominio, ¿no? Y la propia ley pues prevé que si la convocamos de manera legal, va a haber una serie de quórums, ¿no? Requeridos para cada una de las convocatorias. La ley de la Ciudad de México nos habla de 3 convocatorias, entonces nos pide un cierto número de condóminos en primera convocatoria, otro cierto número de propietarios para la segunda convocatoria, y nos dice que en tercera convocatoria vamos a llevarla a cabo con aquellos condóminos que estén presentes. Esto es, si de 120 hay 3, pues con eso se lleva a cabo. Me indica mi productor que vamos a otro corte, amigos. Nos vemos en breve para seguir comentando acerca de este tema de las asambleas. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al
al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti. Pues ya estamos aquí de regreso. Nos dice que si terminamos algún libro. Bueno, espero no verme mal, pero pues tengo ahí una publicación por parte de Editorial Porrúa que se llama Análisis y Comentarios a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. Y si gustan, está a la venta en cualquiera. De estas, en cualquiera de estas librerías por Rua. Muchas gracias. Pues antes de irme al corte, estábamos platicando acerca de las convocatorias, que una vez que se convocó de manera legal, ya estamos en la asamblea y esas decisiones se toman por mayoría. Lo que podemos ver en esas asambleas ordinarias es el nombramiento del administrador, el comité de vigilancia, y por ejemplo el establecimiento de las cuotas de mantenimiento, de administración, de reserva, etcétera. Bueno, ¿quién es el administrador? El administrador de acuerdo a la ley puede ser una persona externa al condominio o bien un administrador condomino. El externo obviamente pues es un, puede ser un profesional, el cual es ajeno al inmueble, pero por todos sus conocimientos profesionales, técnicos, pues nos puede dar un servicio. Obviamente va a ser de pagándole sus honorarios y para algunos inmuebles esto pues representa un gasto adicional. La otra es que se designe a un administrador dentro de los mismos condóminos, el cual va a salir más barato. Sin embargo, bueno, ahí también ante la falta de conocimiento puede ser que tengamos alguna serie de problemáticas, pero bueno, finalmente es decisión de cada inmueble. Decidir si nos vamos por el administrador profesional o el condomino. Después, el órgano que continúa en funciones de vigilancia es el comité de vigilancia. Y este debe estar integrado por precisamente condóminos, porque van a ser quienes se encarguen de vigilar
que el administrador cumpla con los acuerdos de asamblea. Esto es, si se tomaron ciertas determinaciones, el administrador va a ser el que las cumpla e incluso va a tener que cumplir con todos los acuerdos que también le señala la ley, con todos los puntos y todas las obligaciones que le da la ley, con todo lo que se haya acordado en algún convenio, en algún contrato que hayamos celebrado, y ese comité es el que le va a estar dando seguimiento, nada más. No va a ejercer funciones de administración, sino simple y sencillamente va a vigilar que precisamente el administrador lo esté cumpliendo, y en caso de que no lo haga, pues estará facultado para notificarle a todos los condóminos esta situación, e incluso en un caso extremo, para convocar una asamblea si es que el administrador se niega a hacerlo, ¿no? La escritura es la que nos dice también cuáles son las formas de cómo vamos a administrar. Y voy a poner un ejemplo de por qué la ley nos habla de las formas. El condominio, la ley nos dice que se va a constituir desde 2 hasta 120 unidades privativas en el caso de la Ciudad de México. Insisto, todas mis referencias son a Ciudad de México. Pero buscando los antecedentes de por qué los legisladores pusieron 120, no existen, no hay una razón. Podrían haber sido 100, podrían haber sido 300, podrían haber sido 50. El hecho es que no lo hay desde 54, 72 y la ley vigente. Perdón, ningún legislador vio en su exposición de motivos la razón por la cual son 120, bueno, pero está en la ley. La solución que dio la ley fue, si vas a hacer condominios de más de 120 unidades privativas, entonces haz más condominios. Esto es, entonces, si yo tengo 500, voy a construir una unidad con 500 departamentos, voy a tener que constituir N número de condominios, los cuales no rebasen 120, perdón. Entonces, digamos, en el caso de 500, podría ser 5 condominios de hasta 100 departamentos, ¿no? Pero aquí se da una figura, por eso es que la ley habla de las formas de organización, de la contigüidad de condominios, y entonces ahí ya se le denominaría a este inmueble un conjunto condominal, porque es un conjunto de condominios, ¿no? Tendríamos 5 condominios. Y la ley ahí nos prevé cómo lo voy a poder administrar, si hago una administración general para todo el conjunto, o bien hago administraciones por régimen, y de esos 5 administradores de cada uno de estos regímenes, hago una administración general ya nada más para ver y tratar los asuntos del condominio. Todos esos aspectos están previstos en la ley y son opcionales en determinado momento para que la gente pueda llevar a cabo de la manera más eficiente esa administración. La asamblea, de acuerdo a la ley, pues es el órgano supremo del condominio y sus determinaciones son, inapelables. Sin embargo, la ley de propiedad en condominio de la Ciudad de México ha sido muy restrictiva, desde mi punto de vista, con esas decisiones de asamblea, ¿no? Porque incluso la propia ley pone limitaciones a la asamblea, lo cual contradice a esta supuesta supremacía de la asamblea. Y pongo un ejemplo, ¿no? La ley prohíbe o limita el que un condominio pueda ser administrado por X más tiempo, X años, más un administrador. Bueno, si este administrador me está funcionando de manera correcta, ¿por qué voy a cambiarlo? Pero la ley me lo limita y entonces aquí viene una limitación a la supuesta supremacía de la asamblea. Desde luego, este tipo de normas a veces atienden a situaciones de carácter fuera de la propiedad, son más bien de índole político, y pero en fin, están en la ley y habrá que respetarlas. Después tendríamos la parte de la convocatoria, ¿no? Que también tiene una serie de elementos de validez para que estas puedan ser convocadas debidamente, y obviamente si no están convocadas debidamente, pues son nulas. Y en fin, amigos, el tema condominios es extremadamente extenso. Esto fue únicamente una visión muy, muy, muy general de los derechos y obligaciones que se tienen bajo este régimen de propiedad en condominio. Les pido, así como lo hicieron, de verdad, con toda la confianza, me escriban,
para que me sugieran los temas, y si gustan que seamos más específicos y analicemos cada uno de esos temas a profundidad, con mucho gusto atender sus peticiones. El día de hoy se nos fue el tiempo como agua. Les agradezco su atención y próximamente estaremos viendo ya estos temas con más profundidad para que el tiempo nos permita hacerlo de esa manera. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde y nos vemos el próximo martes en otro programa más de Vámonos Derecho, Diálogos Jurídicos y algo más. Y no olviden escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el 55-1647-4000. En redes sociales estamos como Condo Match Point. Ahí en los todas sus peticiones, todas sus sugerencias. Y nuevamente muchas gracias, que tengan excelente martes. Gracias por escuchar Vámonos Derecho. Estamos también en redes sociales como Condo Match Point. Te esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX.